5x4. Cuéntenos sobre las radicaciones del proyecto. Hoy estamos radicando ante el Consejo de Bogotá, por iniciativa de los vendedores, un acuerdo que va a permitir proteger la instancia de participación, es decir, los vendedores como representantes, construyendo políticas públicas, articulando con la administración. Es una instancia que va a quedar por acuerdo de la ciudad para que ningún alcalde nuevo cambie esta representación. Es un reconocimiento y un avance que han tenido los vendedores en su participación política. También vamos a dejar en el acuerdo que el diálogo social, la construcción de pactos, sea la forma como se organiza el espacio público. Como es público, es de todos, pueden estar los peatones, los bicisuarios, pero también los vendedores trabajando. Entonces, participación ciudadana con los vendedores, acuerdos para proteger el derecho al trabajo y apropiar el espacio público, y por eso estamos acá con el Consejo de Bogotá presentando este acuerdo. Es una iniciativa de la alcaldesa y un pacto que se hizo en campaña, y hoy estamos con todos los consejeros presentando este acuerdo para proteger el derecho al trabajo de los vendedores. ¿Quién lo acompaña hoy en la radicación? Sí, hoy estamos con los consejeros de la ciudad que fueron elegidos por votación popular de los mismos vendedores con quienes estamos construyendo la política pública. Ellos son los representantes de los vendedores con quienes trabajamos de la mano para construir la política pública y garantizar el derecho al trabajo los vendedores.